La gente todavía se casa. No. Es un titulazo que acabo de tirar, ¿eh? ¡Buenas! ¡Oh, estás ahí! ¡Sorpresa! ¡No! ¡No voy a estar con ustedes! ¡Claro! ¡Pero no te teníamos! Y bueno, yo soy así, estoy al pedo y digo, voy a hacer un rato con mis amigos. ¡Qué lindo! Con mis compañeros de trabajo. ¡Ah, qué susto! ¡Menos mal! Nos habíamos ilusionado, pensamos que... No se ilusionen. Nunca se ilusionen. No. ¿A dónde estás que no te vemos? ¿En el Max Store estás? No, ¿me están viendo o no? ¡No! ¡Hoy jueves! Mañana es jueves. No, hoy es jueves. Hoy es jueves, José. Ah, por eso está Augusto Finocchiano. ¿Cómo le va? Escuché su voz. Hola, Augusto. Ahora sí. Ahí estás. Qué monono que estás. Qué facha, ¿eh? Ahora, no me estaban viendo yo como un boludo haciendo caritas. No, escúchame, ¿me comprás un hot dog atrás tuyo? Acá. Ah, perdón, no es un chivo, pero acá en este lugar hemos comido recién. Espectacular, ¿eh? Es un chivo. Es un chivo, José. Es un chivo. Es un chivo. No, pero no es necesario. Así que si queremos. Estoy en un lugar, en los típicos lugares de. Como es de Miami, donde hay un montón de locales, hay de todo. Mira, fíjate que tenés para comer sushi allá. Qué rico. Tenés de todo. José. ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué? ¿Fuiste ya? Upa. ¿Sabes a dónde te estoy preguntando? Upa, no. Sí, dice que sí. Moni escuchando. Dice que sí. No. Ya, entonces, dice ¿estamos viendo desde eso? Dice. No hice la transferencia todavía. Ay, qué lindo. Da una pistita, ¿de qué te habla, Fino? Y tecnología, ¿de qué me hablas? Sí. Es como una es una frutita. Sí. Claro. Pasó por la verdulería y cambió de manzana. Claro, exactamente. Sí. Bien. Miren, para que vean acá, está comiendo Sebastián Almada, un hermoso. ¡Sebastián Almada! Mirá, Sebastián Almada. Déjalo comer helado. Sí, helado. Está comiendo. ¿De qué es el helado, Seba? Sugar milk. ¿Qué es sugar milk? Dulce de leche. Ya cantó la yo tengo auriculares. ¿Se escucha? Se escucha. Sí, se escuchó. Sí. Ah, perfecto. Y está el productor Ezequiel Corvo acá. Buenas, ¿cómo andas? ¿Cómo viene la venta de entradas? Muy bien. ¿Viene bien? Muy bien. ¿Vamos a hacer el año que viene gira por España con Tartagua? España, sí. Sí. Por Londres. Uy. Bien. Por Dublín. González Catán. Y volvemos el año que viene a Estados Unidos, Nueva York, todo volvemos, eso. Nueva York, va a ser Los Ángeles. Gracias, ¿eh? ¡Qué noticia, viejo! ¡Muy bien! Necesitaba una parte de Tartagua de tecnología en algún momento para ir con ustedes. Y algo sí. Felicitaciones. Felicitaciones, diga Marley. Te quiero preguntar, Finocchiano, si llamaste a quien tenías que llamar. ¿Llamaste? Sí, llamé y todavía estoy esperando la devolución. Llamó. Bien. Vamos a ver. Bien. Todo secreto, ¿viste? Cuéntame un poquito del paro de ayer. ¿Hubo quilombo? ¿Cómo estuvo no, todo? No. Estoy un poquito desinformado. Se levantó el paro de hoy, digamos, la UTA. El día se levantó, bien. Claro, se levantó. Y ayer fue un quilombito a la calle en cuanto a cómo volver de casa. Claro, el paro fue muy efectivo porque hubo paro de aviones, de trenes y de subte, que el paro fue contundente. Después el resto de la gente que pudo llegar a sus laburos, obviamente laburó, los locales estaban abiertos, porque en realidad era un paro de transporte. La UTA se había diferenciado de esos otros tres rubros o gremios, y logró, gracias a esa presión que generaron los tres gremios que pararon, la UTA pudo negociar, acordar, y hoy levantaron el paro, por eso hoy es un día absolutamente normal. Claro. ¿Cómo se nota que trabaja en Radio 10? Qué informado está. Te agradezco. En cualquier momento voy a ejercer el periodismo. Sí, en cualquier momento. Escúchame, si tienen ganas de estar al pedo, entren a mi Instagram en @soyhistoriaok y vean una historia, la última que puse, porque agarré un auto, un Tesla de esos nuevos, que vos el otro día marcaba, pero negro, y parece un batimóvil. Pero la forma es muy fea, chicos. Forma muy robótica. ¿Pero que se maneja solo? ¿Te subiste? No, se maneja. Tengo una persona en el hotel donde estoy, el dueño del hotel, es argentino, no es argentino, en realidad está casado con una argentina, y tiene un Tesla de eso. Me dijo que lo podemos subir. Pero perdón, pero la forma parece, ¿cómo se llama el juego donde son todos los muñecos cuadrados y...? Minecraft. Parece Minecraft. El auto es un Tesla Cybertruck, que es una camioneta eléctrica que vende Elon Musk en Estados Unidos. Hiciste una encuesta, José. Te quiero preguntar eso. Hice una encuesta, le pregunté a la gente si le gustó o no le gustó. Horrible. ¿Qué dice la encuesta? A ver, yo te digo. ¿Tenés ahí? Tengo acá. El 68% opina que no le gustó. No es lindo. El 32% que sí. Pero no es lindo, pero tiene facha. Sí, hemos visto varios, y aparte son blindados, ¿no? Las puertas son de acero y técnicamente resisten también golpes, pero lo que pasó, acero que Cali. El día que Elon Musk lo presentó, dijo, miren, resiste si le tiramos algo contra el vidrio,
el vidrio se hizo mierda. Y lo rompió el boludo. Fue genial. Fue genial. Hizo mierda en vivo. ¿Vos escuchaste que se acaba de comparar a Arbilly con ese auto? Que no es lindo, pero tiene facha. Porque no es lindo, pero tiene facha. Como yo. Mira, Pacho, Pacho, ¿qué fuiste a comprar? Pacho. Pacho, Pacho. Pacho. Se fue la mierda, Pacho. Ahí va. ¿Cómo están? ¡Hola, Pacho! ¡Pacho! ¡Te quiero, Pacho! Pasto dental, pasto dental. Bueno, vaya para allá, Pacho. Gracias, Richard. Nos vemos, nos vemos. Es Richard Gere, gordo. Es Richard Gere. Vos acabas de ser la bomba atómica. Escuchame. Sí, los quiero poner por acá para que vean los autos que van pasando, los que están en YouTube. ¿Y el mar? ¿Dónde está el mar? No, el mar está más lejos. Estamos en aventura ahora. No, no, pero nos vimos para... Porque hoy hicimos una nota y te vas a reír, Arbilly. Para ti es Sport de acá de Miami. ¿En serio? ¿Con quién? Sí. Una chica se llama Antonella, que es de acá. Yo la conocí, ahora. Qué linda. Tique Sport. Sí. ¿Y sí, a qué hora tienen función? No, hoy no tenemos, mañana. Hoy tenemos fiesta de Halloween. Ya tenemos los disfraces. No. ¿De qué te vas a disfrazar? No, no. No, de nada, no tenemos los disfraces, mentira. No, vamos a ir a Lincoln Row. Nada. Odio Halloween, chicos, no es algo que me vuelva loco. Pero estás en Miami, tenés que disfrazarte, no queda otra. Claro. No sé. A ver, ¿de qué te disfrazarías? Hablamos esto, ¿no? ¿Vos de qué te disfrazarías? No es en Halloween. Yo tengo una fiesta. De pobre no vale, de pobre no vale porque tanto terror asusta. Entonces, de millonaria. ¿Puede ser, José? Sí, puede ser, de millonaria puede ser. Sí. No, pero ¿de qué te disfrazarías? De monstruo. En realidad ya tengo una fiesta el viernes, una fiesta de disfraces, y me voy a disfrazar de monja. ¿En serio? ¿Mira? Sí, pero de una monja con... Prostituta. Con, o sea, ¿cómo? No, señor, ¿cómo una monja prostituta? Sí, un poco pero sí. Pero señor, pero no, por favor, no hay monja prostituta. Ella sí, monja, es la primera. Porque si es Halloween tenés que romper un poco el disfraz, así tiene gracia. Ah, ¿en serio? Claro, que sea trash. Claro, tiene que tener algo. Le hizo trash el hueso al final. Claro. Yo me acuerdo cuando, creo que fue Felipe Colombo, no me acuerdo si fue Felipe Colombo o me lo confundo con el otro Peto, pibe, Peto Colombo. No, boludo. No. Ay, bueno, no importa. Kevin uno Costner. Se disfrazó una vez de Rappi, ¿se acuerdan? Que se puso la mochilita de Rappi. Se llamó Quilombo. Sí. Y lo mataron. Sí. Y yo digo, ¿por qué ese es un trabajo? ¿Cómo que me disfrace de doctor? Claro. Que me disfrace de enfermero, de médico, de tenista. Sí. Bueno, él se disfrazó con una, me acuerdo, se había puesto una mochilita de Rappi rojo con un casco como si fuese. Lo mataron. No entiendo por qué. No entiendo. Encima, no entiendo. Otro disfraz muy fácil de hacer es el disfraz de Don Ramón. Bueno, sí. Tiene que ser flaquito, porque si se lo hace, lo hace parece Don Barriga, si no. Sí, pero es Don Ramón si se come al Chavo del Ocho. Don Jamón es ese. Don Lechón sería. Yo me quiero disfrazar de mozo de antes. ¿Viste que el mozo antes te venía todo vestido de blanco con el especie del pañuelito? Sí. La servilleta con el yo tengo la bandeja en eso casa. Quiero. Con bandeja todo. Bandeja. No existe más ese trabajo. Sí, ¿cómo sí, no? Solo los bodegones quedan. No, el mozo existe. Hay pocos, los de antes. Hay por todos lados. Ojo con los disfraces grupales. Por ejemplo, si fuésemos nosotros, vamos uno de cada de latita de cerveza y con el Teletubbies. Cajón. Vamos, caemos. No, a mí me gusta cuando van todos disfrazados en grupo. Por ejemplo, recién hablabas de Don Ramón. Si vamos nosotros, vos serías de la Chilindrina. El otro de Chavo. Cuando es grupal así, por ejemplo, la familia Adams, si se disfrazan todos como uno de Lucas, uno de Merlina. De ¿quién sería Dedos? Sí. Buena pregunta. Hola, Daniel. Juan Cruz. ¿Quién? ¿Juan Cruz? Hola, Dani, ¿cómo estás? La nena de la maca. No, Dedo sería Juan Cruz, obvio, ¿no? La gente no sabe que habla de cuando hablamos de Juan Cruz. Busquen Juan video Cruz. Juan Cruz Dedos. Pongan estas cuatro cosas en Google. Video, Juan Cruz Dedos. ¿Qué pasa si le preguntamos a la inteligencia artificial? ¿Saldrá? ¿Qué quieres preguntar? Pongo Juan Cruz Dedos. Mano. No es tan inteligente, no es, chicos. La memoria. A ver, y si le preguntamos, por ejemplo, de qué podemos disfrazarnos. Pero no sabe, ¿por qué? Che, yo a mí me invitaron mañana a una fiesta también. Uh-huh.
Tengo un cumpleaños, mañana tengo el cumpleaños de mi hija, un cumpleaños de una compañera de la radio y otro evento que es un también una fiesta de disfraces. Puedo ir mañana. Y puedo ir mañana. El tema es que no sé qué carajo disfrazarme porque no me disfrazo de que tenía 8 años, creo. ¿Te podrías disfrazar? Creo que la gracia es disfrazarte algo que nunca vas a hacer. Por ejemplo, vos de periodista deportivo. No estaría nada mal. ¿Sabés qué voy a hacer? Tengo un grabador de periodista deportivo en casa que creo que no usé nunca. Es hermoso. Claro, micrófono. Claro. Es yo buena, a Arvini lo veo disfrazado de Miami Vice. ¿Qué es eso? El traje rosa arremangado, anteojo de división sol. Miami. Y, claro, división Miami. Miami. Ah, tengo un traje color crudo. Tengo un traje color crudo. Gafas negras. ¿Te gustó? Sí. Remera blanca abajo. Remera blanca. O camisa de mañana. Colores, ¿no? No, no, no. ¿No? Ahí no es. No es ahí. Ahí está la música, ahí está. A ver. ¿Vos tenés alguna fiesta de disfraces, Finocchiaro? No, tuve una en mi casa de niños el otro día. Casi prenden fuego la casa, sí, los pibes. ¿Invitaste niños a tu casa? Fueron al patio. Bueno, ¿qué es el patio? Se armó un quilombo, me di vuelta y ya había detergente en el piso. Le tiraban cosas a la cámara de seguridad. Una cosa de loco. No, chicos, pero sí. ¿Qué edad tienen esos niños? 9 años. Mirá. Sí, se armó un quilombo. ¿Eran niños o eran enanos que contrataste? No lo sabemos todavía. Quizá entraron algún enano infiltrado a romper con. No estamos, ¿eh? ¿Se acuerdan de que cuando de mi cumpleaños de chiquita también? 9 años tenía cuando festejé mi cumple, fiesta de disfraces, y me disfracé de algo que nadie entendió. ¿Se acuerdan? Ni vos entendiste. ¿De qué era? Hay una cosa que te quiero contar, ¿no? El cumpleaños de 9 años es muy parecido al que hiciste el último, porque no nos invitaste. Ah, o sea, invitaste. Pase de factura, parte 3. A mí tampoco 3. Me invito, ¿eh? ¿No? Le agradecemos a la Puerto Rico que nos manda estas riquísimas mirá facturas. Mirá qué bien, Marqui. Escucha, voy a hacer... Sí. Voy a hacer mi cumpleaños. Voy a hacer mi cumpleaños cuando vuelvas con ustedes. Qué lindo. Ya está, ya pasó. Bueno, no, dale. También déjate querer. Vamos a ser sinceros, chicos. El 20 de diciembre termina el programa, no nos vemos nunca más. Nunca más nos vamos a volver qué a ver. Qué feo lo que es. Al fin, viejo. Y no, realidad. Qué feo lo que es. Horrible. Termina un ciclo, vos empezás con otros compañeros, yo con otro, sí. Voy a abrir con otro, Finocchiaro con otro. Todo tiene un final. No nos vemos más. No está bueno, nunca más. No está bueno esto. Sí, sí, sí. ¿A vos que te gustan las encuestas? 1164-04-105. ¿Seguís viendo a tus ex compañeros de trabajo cuando dejaste de trabajar con ellos? Nunca. Una buena pregunta. Yo sigo viendo un par. ¿Un par? De verdad lo digo. Yo sigo viendo un par. Un par. Bueno, ya hace un tiempo largo que no los veo. Entonces no los ves. Claro, porque te dura nafta al principio. Te dura nafta porque sí, ya, y seguís. Cuando pasaron 6, 7 meses, 8 meses, no lo ves nunca más en tu vida. Seamos sinceros, chicos. Sí, no nos mintamos. Es verdad. Pero muchos años trabajando juntos, dale, déjate querer. Pará, pero sí tenemos bueno, que hacer... Sí, pero pasa. Una fiesta de despedida sí hay que hacer de retarde. Sí, en casa, pero no va a venir Marquito Bondino. Ustedes saben que eso... Voy ¿por a pasar qué? Por esta vida sin que Marquito Bondino venga a casa. Está bien. ¿Por qué? Lo odia Mondia, no sé. Bondino. No lo odio. Forro. No lo odio, pero, no. Pero Alejo Moran fue a tu casa. Sí, es verdad. Sí. Vas a comparar a Alejo Moran, por favor. Tenés razón. Mala mía. Hasta, y fue Alexis Puig también. También, que lo hizo quedar muy bien, Romerito. Y vino Majo, chico, fue Majo a tu casa. Vino Loli también. Mucha gente fue. Dijo Loli y yo, ¡ah! Qué mal educado, asqueroso. Hagamos una bueno, chicos, los voy a dejar porque tenemos que subirnos al auto y se va a cortar. Dale, vamos de nuevo para el hotel. Los quiero mucho. Igual, pará. Todos los días. Pará. No se cortan mal las comunicaciones cuando subís un auto, boludo. ¿Se puede no, porque pues sí, boludo. Sí, le boludo, se compró el coche nuevo. Déjalo que se va. No se cortan, no se cortan. Pero con video sí, boludo. No se cortan el teléfono. El video es muy grande, muy pesado. José, el mío de 512 gigas, porfa. Ah, igual que el mío. Sí, tráemelo, porfa, ¿vale? 512, sí. A mí tráeme que dejás de usar. Sí. No, ese va para Moni. A mí tráeme un billete de $1, que no sé cómo es. Me voy a llevar un heladito. A ver, queremos que pidas el helado delante nuestro. En inglés. Pero si hablan español. No, en inglés, pero vamos a pedirle en inglés. Ice cream. Mira, ahí va algo. Freeman aparece. Sí. No es escaló. ¿Qué? Que te diga quién es la chica. Brownie con helado. Acá están los gustos de helado. ¿En inglés o en castellano están? No, está en español. Si tú ves argentino. Es rosarino. Mirá, es rosarino. Come gato. Si no digas nada. No. Es de Rosario Central. No. Vamos, aguante el canalla. Un gato. Ruso Fontana. Está la voz de Ruso. ¿Y la de Olmedo? Ahora vi. ¿Y esos guantes que tienes son de Monzón? Chicos, está Podrían ser. ¿Sí? No son de Monzón.
Está muy bien. ¿Sabés hablar inglés o no sos cara dura? Ah, sí, decime el inglés los gustos de helado, a ver. No, vamos a ver, vamos a ver, los gustos de helado, a ver. ¿Banana cuál es? ¿Cómo se dice? Banana. ¿Para cómo? Tiramisú. ¿Tiramisú soy? ¿Sí vos? Sí, dale. Dale, decime en inglés. Creme brûlée. ¡Ay, creme brûlée! ¡Creme en francés! Es lo mismo, boludo. Pará, pará. Este. Pistacho. Pistacho, me dice pistacho. No, dice. Dale, boludo. Lemon pie, me dice lo mismo. ¿En inglés? Lemon pie. Dale. ¿Cómo estás boludeando? Me dice creme brûlée. Pistacho. Lemon pie. Crema del cielo, que te diga. Chocotorta, verá. Crema del cielo, ¿cómo es crema del cielo? Sky cream. Bien. Sky cream, dejate de joder. Pero bueno, chicos, los dejo, los quiero mucho. Te queremos, Iósele. Pórtese bien. No choquen el Titanic, tiene que llegar sano hasta el 20 de diciembre. Dale, jodido, lo intentamos. Está jodido, está jodido. Dudo. Saludos, chau. El popular Listorti en Miami, eso es vida, ¿no? Esta qué mierda bien que tenemos qué nosotros bien acá, ¿no? Ya nos podemos para ir, es feriado, ¿no? Estaba en no, no es feriado. ¿Ah, no? No, pero bien, bueno, para mí, que está acá nomás en Villa Crespo. Para mí. Ojalá, estoy diciendo, si Villa Crespo es eso, quiero ir a Villa Crespo. Sí, viste una palmera, viste un señor hablando en español. ¿Cuántas palmeras viste en Villa Crespo vos? ¿Y en tu vida cuántas palmeras viste? 18. Tres, y eran las que se comían con mi abuela. Los palmeras eran esas, ay, que venían a tocar acá. Los palmeras. Che, largamos esto entonces. Sí, sí. En un ratito se suma Martín Vázquez a la mesa de retarde. Estamos en el 11-6404-1015. 11-6404-1015. ¡Ay, pelado, doña, ahora que quiera vos! Pará, Luis, ahí está llegando. Gustavo Cerati, ¿no? Oh. Quiero ser lo que te hace más feliz. A mí me gusta verte así, como el fin de este viaje. Llévame a un lugar con parlantes.
Yerba Amanda te invita a disfrutar re tarde. Prepara el agua, llena tu mate con Amanda, tu yerba preferida, y deja que su sabor y su energía natural te acompañen todo el programa. Porque los que aman el mate, aman Amanda. Estás en la primera hora de Retarde. Retarde. Y esto recién empieza. ¡Otra! Josema y equipo. ¡Qué lástima! ¡Me importa un culo! Sí. ¡Me importa un culo! Hasta las 19. No. Tu radio. 101.5. Tus días. La pop. Estoy por ahogar. Me voy a piquen. La pop. 101.5. Vos sabés. Aqualad. Grifería Aqualad. Cuida tu mundo, ama tu hogar. Petri, más de 4 décadas avalan nuestro compromiso con el césped argentino. Disfruta con Petri el jardín. Petri. Volvió Black Carrefour. Hasta el lunes en hipermarket y carrefour.com.ar. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de galletitas, yogures, shampoo y acondicionadores. 3x2 en vinos y espumantes. Y 40% de descuento en marcas seleccionadas de chocolatadas, queso crema y pañales. Además, si sos mi Carrefour, con tu compra de 40 mil pesos o más, te regalamos 10 mil pesos. Sí, 10 mil pesos para tu próxima compra presentando tu cupón. Válido del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. Cuenta una antigua leyenda argentina que un joven perseverante salió en busca de la mágica flor de Lilolai para ayudar a su familia. Por eso hace más de 95 años en Lilolai nos inspiramos en esta historia para acompañar a quienes cada día salen a buscar lo mejor para su familia. Lilolai, florece lo bueno. Chao, qué historia hermosa, la verdad, qué historia hermosa. Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol. Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel. Descubrí Actiol en aerosol y en crema. Hay casa, hay freezer. Hay helado, helado. Hay chocolate, hay maní. Hay postre, blog. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas. Hechas helado. Estas son azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías. Sintonizanos estés donde estés. En Río Gallegos. FM 104.9. La Pop. Vos sabés. BBVA presenta a Liz Italiani en un show imperdible. Dale, venite que te espero. Últimas semanas. Hoy, 20:30 horas. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Subite a ON de Acción Energy. Siempre en Kentucky. Lizzy, últimas semanas en el Teatro Premier. ¿Y vos? ¿Qué esperas para venir? A mí me gusta la morocha bien bonitas. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Agradecida con 7up por haber cambiado el diseño, pero no la receta. Aide de Villa Bosch usó inteligencia artificial para hacer esta canción. 7up cambio de etiqueta, pero por adentro sigue siendo igual. Sigue revolviendo con cucharas después de un casamiento barrio. Tranquilas madres y abuelas y a las tías por igual. Pueden seguir revolviendo 7up. El producto Seven Up no posee cualidades medicinales o terapéuticas. Las declaraciones expresadas en esta publicidad son ficticias y no deben ser consideradas como consejo médico o recomendaciones a la salud. Seven Up regular, bebida sin alcohol, dietética con 5% de jugo de limón, sabor lima, limón, exceso de calorías, exceso en azúcar y contiene edulcorante, no recomendable en niños y niñas. Nos escuchás, nos ves. Seguinos en redes. Seguinos en redes. Arroba Pop Radio 101.5. Les cuento que Dunas Esmeralda, éxito en ventas en su primera etapa, lotes agotados. Sí, señor. Lanza preventa de su segunda etapa en el exclusivo loteo en el balneario La Esmeralda en Rocha, Uruguay. Un lugar espectacular, en serio, ¿eh? Precios accesibles en cuotas de $300 sin ningún anticipo. Ahora que el dólar está barato, chicos, vamos con todo ahí, ¿eh? Comercializan sus propios dueños y financian sin ningún requisito, sin intereses, sin gastos extras ni comisiones. Las mejores playas de Uruguay, donde vas a poder disfrutar del bosque, el mar, un lugar seguro y agradable. Haga realidad su sueño de tener un lote cercano al mar para disfrutar en familia. Consultas por WhatsApp 11-7610-7306 y el sitio web dunasesmeralda.com. Acordate, 11-7610-7306, ponelo en contactos, y dunasesmeralda.com. Dunas Esmeralda, un paraíso en crecimiento. Tengo esencia que no ves, los milagros que van.
importantes nos quedan grabadas para siempre. Pero las otras las anotamos en el cuaderno de las cosas que nos chupan un huevo. ¿Cuántas que son? Escuchemos la cita de hoy en la voz de José María Listorti. Voy. Cosa que nos chupa un huevo, número 413. Hoy está la dupla fundadora de este programa, Juan Sebastián Romero. Esta fue una nueva entrega de El Cuaderno de las Cosas que nos Chupan un Huevo. ¿Cuál sería la dupla? Romero, Persia. Era Persia, Romero, Romero, Persia, la dupla ofensiva. Bien. De producción estamos hablando, ¿no? Silvestre y la naranja. No, me parece que no. Claro, recordamos que Alejandro Persia, quien cumplió años. Que Dios lo tenga en la gloria. Sí. ¿Por qué? ¿Se fue a la gloria? Judío. Fue al cielo. ¿En serio? Fue al cielo. No, está. Pero fue al cielo, chicos. Qué Augusto Finocchiaro acaba de hacer la marcha fúnebre. Escúchenlo. A ver, bueno, a ver. Dale. No, no puedo. Si me río, no puedo. No te rías. Seguí, boludo, dale. Muchas gracias, muchas gracias. No, ¿solo eso? Eso seguila un poquito es, más. Es un adelanto. No, no, pero dale. Sutil, dale. No sé cómo sigue. Me está gustando. ¿Solamente eso? Listo, ya está. Es mucho. No, no, dale, Augusto. Eso es el himno. Claro, estás en el parece himno. El himno. No parece el himno, empieza al revés el himno. No, boludo, es el himno, coronado de gloria, vivamos. No, el mío es mejor. A ver. No vamos a pedir a la gente que mande por favor, que esto manden, por mensaje de WhatsApp. 116404. El himno o la marcha fúnebre haciendo. Lo más largo que puedan. 7-8 minutos de mensaje. No, o corto. También pueden hacer la trompetita esa de Finocchiaro con alguna canción a ver si adivinan. La de recién casado, es. Porque hoy fui un casamiento. ¡Fui tu civil. Casamiento! Sí. El payaso Plin Plin es esta. O el cumpleaños feliz. Y ahora pon el cumpleaños feliz. Claramente son distintos. Bueno, un civil. Sí. ¿Y qué canción sonó en el civil? Sonó cachaca, 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 la marcha fúnebre. ¿Qué sonaba? ¿Cómo es el casamiento civil hoy por hoy? ¿Se tira arroz o no? Mira. No se puede tirar arroz, no se puede. No. Ahora papelito de color. No, explotan las palomas, decían en un momento. Bueno. No pasa nada, cada vez hay más. Me no, gustaría no, una paloma. Aguante frontal, la paloma, loco. Aguante la paloma. No, pará, se casó mi amigo César con su esposa, ahora Michelle. Hacía muchos años que no iba a ¿es un... de acá? Sí, sí. Ok. Hacía muchos años que no iba a un civil. ¿Por qué se ríe la pelotuda? No te llamas María Noel, boluda. No me da la combinación César-Michel. Me imagino Michel. La jueza diciendo: César, Michel, acéptanse, sí. Acepta por dijo el eso, sí. Dijo Michel con dijo eso. Sí, chicos. No, dijo oui. No dijo oui, dijo sí. No, me llamó la atención porque me puse a hablar con uno de los invitados y le digo: boludo, de todos mis amigos, creo que no hay ninguno que esté casado. Hace años que no vi un casamiento. No sé si es común no casarse. Pregunté si la gente se sigue casando. Yo tengo muchos amigos que se fueron casando ahora porque porque no necesitaban el papel. Pero más allá de eso. ¿Pero para qué necesitas el papel? ¿Para obras sociales, esas cosas, no? Para una ciudadanía en otro país, por ejemplo. Pero yo, de verdad, hacía años que no iba a un casamiento. Muy divertida la jueza. Claro, ¿sabes lo que debe salir un casamiento hoy? La fiesta está hablando. Pero pará, la fiesta es la semana que viene. Voy el sábado que viene. Pero el civil, digo... Tampoco hacía años que no iba. Gente, ¿tienen gente alrededor que se haya casado en el corto plazo? Yo sí, solo pero uno. Porque, es más, el 13 de diciembre tengo un casamiento. Y estoy hablando de gente de nuestra edad. Pero porque se van de gira, se van de lispa. No, en este caso no. En este caso es porque una hija en común y necesitan tener una papeleta que diga... Oh, está bien, pero pues se casan. ¿Vos, Martín, fuiste a un casamiento en el corto plazo? En el último tiempo... Sí, fuiste a una fiesta del 15 o del 13. No, en un bar mitzvah fui. Claro, por eso. No, casamiento. Nada que ver, El casamiento que fui es un casamiento que se casaron por civil. Claro. Y hicieron después una fiesta. Está bien, pero fuiste a un civil. No fue ceremonia de iglesia. No fui al civil, fui directamente a la fiesta. Y porque no nos invitaron al civil, porque tampoco podés meter tanta gente en el civil porque te saca. No había tanto, y éramos, no sé, 50, 60 personas. Más ¿cuál es un civil? Era grande el salón, ¿eh? Con este calor. El salón. No, el lugar del civil, ¿eh? Acá Holmer y Monroe. Pero yo no vi que un CGP bastante grande, che, nuevo de los nuevos.
Muy peor la jueza, muy divertida. Las juezas últimamente han cambiado un poquito el son medio stand-uperas, hacen chistes, hacen bromas. Sí, sí, interactúan con los presentes. Está bueno, hacen trucos de magia también. Hacen trucos de magia. Hoy se desnudó la jueza. Mira, bueno, te meten un caño, un baile de caño. Sí, hay de todo un poquito. Así que me sorprendió que la gente todavía se case, che, y felizmente, ¿no? ¿La pasaste bien? Sí, me dio ganas hasta de casarme. ¿Con qué quién? Lindo. No tengo con claro, quién ahora. 11-6404-1015. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Quién se quiere casar con Arby? Perdón. Claro. Va a estallar el teléfono ahora. Hay mucha gente que lo quiere a Diego adentro de un Megatec. ¿Cómo? El camión que dijimos hoy. Qué loco, ¿no? Porque tus amigos no se casan, pero sí tuviste un par de amigos con esposa. Tengo un par de amigos con esposa, tuviste bien. Sí. Estuvo bien. Pero bueno, no puedes mandar al aire al frente. Nos mandaste los amigos en cana, tuviste floja. Me mandaste en cana, tuviste floja. No escuchamos ni un mensaje. ¿Había que escuchar mensajes? Sí, vamos a escuchar. Panelo, entonces. Muy bien. Ahí está. Mandando sus trompetitas. Abre la boca, no es la técnica que estamos tratando de promover. A ver, ¿cuál es la técnica? Abrí bien la boca. ¿Cuál es la técnica? Chupame los dos huevos. Sin abrirlo, abrí bien la boca. Ahí va. ¿Cómo que queda? Para, así se toca también la trompeta cuando te dicen que tenés que soplar solo labios y hacer como la bubucela. No es improvisado esto. Uf, claro. Sí, tienes que hacer así. Te hizo el culo cuando te la sacó. ¡No! Bueno, es muy parecido. A mí cuando me dieron la clase de trompeta me dijeron. Es como cuando te soplan el ojito. Sí, me dices igual cuando te soplan el ojo. A ver, ¿hay otras trompetas? ¿O no? Bueno, a ver, mensajito. Hola, banda hermosa. ¿Qué te está cagando? Qué lindo verte. Sí. Qué buena compañía que tenés ahí. Mirá, si están hablando de eso, de ese tema, sería como ya no, y ya está practicando con los compañeros, separándose, alejándose. Ya armó su cumpleaños. Practicando a lo que viene ya. ¿Está bañando o sin su compañero actual? Está cagando. Está cagando con manos libres. Lo que le depara el futuro. Ya está preparando sus nuevos amigos. Los quiero mucho, Dani de Casanova. Bien, buenísimo. Baja el techo la próxima porque... Sí, sí. O pone muebles. Baja el techo, levanta la tapa, ¿no? Claro, bien, adoro, también. Sí. Dale otro. Muy bien. Al pedo estudiar trompeta, claramente. Igual yo admiro a todos los que hacen instrumentos de vientos. Los que tocan instrumentos de vientos. Me parecen fantásticos. Tengo algo para el cuaderno. Yo estudié saxo. Espera. ¿Cuánto tiempo? Un año. Pero si cae un sexo en tus manos. No, tenía alguna melodía. Y si cae el sexo en tus manos. Con mi mujer, claramente. Oh, qué aburrido. No, pará. Cuando te ponen el instrumento para que lo agarres, no te preguntan de quién es el instrumento. Claro. Lo tenés que tocar. Así es un músico. Cuando tenía 10 o 11 años, creo que estudié. Mirá, ¿cómo un entonces año. Cuando tenía 10 o 11 años? Estudié saxo. ¿Y qué tocabas, por ejemplo? ¿Qué canciones? El saxo, ¿qué iba a tocar? Ah, la chota. No me acuerdo nada. ¿Cómo que no? Yo estudié guitarra y tocaba la gata Carlota. A mí lo que me contaron que es un instrumento muy difícil de tocar. Tenías que llevar tu propia boquilla, tu propia lengüeta, era un quilombo. La lengüeta tiene la zapatilla. Es una plaquita de madera que va entre tus labios y la boquilla. Es como cuando vos vas, te llevas tu propio rollo de cocina, tu propio... ¿Cuándo vas a dónde? Por eso, a estudiar otros instrumentos. Tienen todo que ser el saxo. ¿Pero por qué estudiaste saxo y no otros instrumentos? Qué sé yo, no tengo idea. Te pregunto porque por ahí veías los Simpson, estaba Lisa, tocaba el saxo. No sé, porque nunca supe. No. Pero pará, ¿fue decisión tuya o tus viejos te dijeron? Es un buen punto ese. Viste que de chico los padres que nos pasaban querían que seamos músicos, toquemos algún instrumento. A mí me regaló mi abuelo, todavía la tengo, no la toqué nunca en mi vida, una guitarra criolla. Hermosa. La tengo intacta porque no la toqué nunca. Hay que usar la guitarra ahora, ¿no? No sé dónde está, si está de mi viejo o de mi hermano. Una muchacha y una guitarra. Hace bien estudiar de chico música también. Y otra cosa, me regalaron un bombo. Lo tengo en mi casa. ¿En qué momento te regalan a vos un bombo? Una guitarra y un bombo. En mi puta vida toqué más que el timbre y una teta. Vos has dejado varios bombos por ahí. No. Es un amante del folclore. No, casi nos asustamos en un momento, tocaba folclore en un momento. Pero por suerte no. Bueno, cerrémoslo acá porque. Escuché una cosa, ¿nunca tocaste el bombo? Solo tocaste teta y timbre. Algún bombo que no era mío toqué también. Qué lindo. Hay un culito. Una vez toqué un bombo que no era mío. No, ay Dios. Oh, yo me acuerdo un rico. Fue un gran momento, ¿eh?
¿No hicieron rindaje, no jugaban? Oh, está hermoso. Sí, yo en el tren San Martín. Dice, ping, a una y me bajé en la estación. No, Martín, eso se llama acoso. Acoso en el transporte público. Sufrís acoso en el transporte público, comunicate ya mismo. Es el sátiro del tren. Claro. Luchemos por la... Luchemos por la vida. Porque hablamos de saxo de Finocchiaro y ya empezamos con él. Da, poné otro mensaje. Este es bien mío. Leopolda. Ahora sí, esta es la canción. Esta es la canción. Claro, esta es bien Leopolda. ¿Estás haciendo seña de...? ¿A quién estás saludando? ¿El tránsito? No, porque recién estabas dando pase a los de Costa Rica, ¿viste? Sí, ahora tiene que a los de Uriarte. Sí, dale pase a los de Uriarte. Sí. No, le estaba diciendo a Seba que le vamos a agradecer a Cimes. ¿Sí? Porque desde hace 53 años es la elegida por las familias argentinas. Claro, por supuesto, sí. Pero ¿sabes claro por qué? Sí. ¿Por qué? Porque tiene la mejor relación precio-calidad del mercado, porque sigue sumando nuevos productos. Este mes, atención, 2x1 en botellones retornables. Ingresa a las redes sociales, Cimes Central, y entérate cómo es la promo. También podés colaborar con la cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, escaneando el código QR de las tapas de los botellones y haciendo tu donación. Todos los productos Cimes están elaborados con altos estándares de higiene y calidad, auditados bajo normas ISO 9001 y 14001. Entras ya ahí a Cimes y ya lo sabes, Cimes es pureza bien protegida. Don't even gotta try. Now you know. I like shouting, nigga, better over time. Now you know. They just say I'm not the baddest bitch you like. Don't even gotta try. Now you know. I like shouting, nigga, better over time. Now you know. Heard you say I'm not the baddest bitch you like. Josema, Noa, Martín, Diego y vos. Esto es Retarde.
re tarde. Estás en 101.5. Estás en La Pop. Cuenta una antigua leyenda argentina que un joven perseverante salió en busca de la mágica flor del Lilolai para ayudar a su familia. Por eso, hace más de 95 años, en Lilolai nos inspiramos en esta historia para acompañar a quienes cada día salen a buscar lo mejor para su familia. Lilolai, florece lo bueno. Salió la nueva Rockstar litro y medio para compartir con los del laburo entre chicana y chicana. ¿Por qué no se toman un poquito de la Rockstar? Este ritmo no cortamos más. Pasala, pasala y te liquidamos los pedidos en 10 minutos. Nueva Rockstar litro y medio. Recargate con más energía. Bebida anacólica con cafeína y caurina suplementada con guaraní sin exceso de azúcares, exceso de calorías, contiene cafeína. Evitar en niños y niñas. Tus canciones. Tu radio. 101.5. 101.5. Vos sabés. Volvió Black Carrefour. Hasta el lunes, en hipermarket y carrefour.com.ar, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de galletitas, yogures, shampoo y acondicionadores. 3x2 en vinos y espumantes. Y 40% de descuento en marcas seleccionadas de chocolatada, queso crema y pañales. Además, si sos mi Carrefour, con tu compra de 40 mil pesos a más, te regalamos 10 mil pesos. Sí, 10 mil pesos para tu próxima compra presentando tu cupón. Válido del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahorra al mango comiendo algo rico. Con Naranja X tenés 30% off en McDonald's todos los fines de semana pagando con QR y sin tope de reintegro. Conoce más en naranjax.com/promociones. Naranja Digital, compañía financiera de SAU. Aplican términos y condiciones. Consulta la vigencia y demás términos y condiciones de este beneficio en www.naranjax.com/promosamango. BBVA presenta a Lizzy Tagliani en un show imperdible. Dale, venite que te espero. Últimas semanas. Hoy, 20:30 horas. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Subite a ON de Action Energy. Siempre en Kentucky. Lizzy. Últimas semanas en el Teatro Premier. ¿Y vos? ¿Qué esperas para venir? A mí me gusta la morocha bien bonita. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Tenemos todo lo que buscas. Primavera. Primavera Colección 2024. En tu radio. Radio. En tu radio. La primavera hizo pop. 101.5. Vos sabés. ¿Se rompió tu taza y ahora tenés que usar la más fea de la oficina? Listo, como nueva. Con la gotita, las cosas tardan más en romperse que en arreglarse. Lo que la gotita pega, nada lo despega. Saint-Tropez es el jabón premium para tu piel, porque está elaborado a base de cremas, aceite de coco y manteca de karité, y con 6 fragancias exquisitas. Saint-Tropez, tu piel divina a tu alcance. Saint-Tropez. Hola, soy Robert, el papá de Noé. ¡Calle, bueno, viejo! ¿Apostá este programa? ¡No va más! ¡Jugátela! Re tarde. 4:51, 27°3 la actual en la ciudad de Buenos Aires, humedad 67%. Presentó Antoniazzi Joyas, su joyero de confianza. Avenida Alvear 1539 Recoleta. Pagamos más por sus alhajas. ¿Querés reducir el estrés? ¿Necesitas un impulso de energía? Hormuz Patagonia es tu fuente diaria de vitalidad. Con una sola toma, libérate del estrés y encara tu día con actitud positiva. Encontranos en hormuzpatagonia.com y en las mejores dietéticas del país. Salió la nueva Rockstar litro y medio para compartir con los del laburo entre chicana y chicana. Dale, che, ¿te la querés llevar a tu casa? Servime un poquito más, mira todo lo que tenés. Nueva Rockstar litro y medio, mucho más para compartir. Bebida anacólica con cafeína y caurina suplementada con guaraní sin exceso de azúcares, exceso de calorías, contiene cafeína. Evitar en niños y niñas. Sin batería en el auto, Sermat es la que va. Va con vos a todos lados con la garantía que necesitas. Días. Tu días. La pop. Tu radio. 101.5. La Pop 101.5. Vos sabés.
Tengo dolor de cabeza. ¿Qué hago? Tomar cafeína en pequeña cantidad. Ok. Apagar las luces. Listo, todo oscuro. Sal a caminar. Ok. No vi la escalera. Buscar síntomas en internet es perjudicial para la salud. Mejor habla con un médico de verdad. Chatea, llama o vení. Swiss Medical, medicina de verdad. Aprovechá los vuelos nocturnos de Aerolíneas Argentinas. Tarifa super promo para viajeros despiertos. Apurate y reservá tu pasaje para volar de noche a destinos seleccionados en Argentina. Desde nuestra app, buenaerolíneas.com.ar. No te duermas. En BEA, organiza tu semana. Todos los miércoles, aprovecha un 30% de ahorro pagando con tu tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación a través de Modo. Y los jueves, aprovecha hasta un 30% pagando con tu tarjeta Visa del Banco Galicia a través de Modo. En BEA. Promociones válidas por octubre del 2024 para las sucursales BEA del país. No acumulable con otras promociones y o descuentos. No incluye electros, carnes ni productos marcas propias. Para más información, topes de reintegro y exclusiones, ingresa a bea.com.ar. Cuenta una antigua leyenda argentina que un joven perseverante salió en busca de la mágica flor del Ilolai para ayudar a su familia. Por eso, hace más de 95 años, en Ilolai nos inspiramos en esta historia para acompañar a quienes cada día salen a buscar lo mejor para su familia. Ilolai, florece lo bueno. Chao, qué historia hermosa, la verdad, qué historia hermosa. ¿Sabías que la internet de tu casa es personal? Como el Wi-Fi de Agustín, que se llama... Tercero B, guión bajo, alquila garage. Mi hijo, toca hace años, pero creo que es momento de que la batería se quede sin espacio. Personal Fibra. Más información en personal.com.ar/internet. Estás en Retarde. Retarde. Mándanos tu audio al 11-6404-1015. Hay casa, hay freezer, hay helado helado, hay corazón, hay tentación, hay helado bonobón. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías. Josema, Noah, Martín, Diego y vos. Sí. No, dale. Hasta las 19. Escuchás Retarde. ¿Ah, sí? ¿En serio, Arby? Sí, está complicado. No te lo puedo creer. Sí. Cinco minutos para las 5 de la tarde. Recién. ¿Te cuento? Recién me pasó. ¿Recién? No, justo salía Luis. Me tropecé. Tengo un esguince de tobillo. Sí, sí. ¿Con Luis te tropezaste? No, con lo que... No, con Luis. Tremendo, tremendo. ¿Hay mensajitos de la gente? En el 11-6404-105. Muy bien. No, este es un tartamudo tocando la trompeta, chicos. Muy bien. Siguen llegando las trompetas, Augusto Finocchiaro con toque. Pero nadie sabe la marcha fúnebre. No, y además nadie tiene la ni técnica. Ni vos la sabés, boludo. No, yo no la sé. Sabe solo los primeros acordes. Sí. Hola. No sé cuál es esta. Ya de bebé. En mi casa hay una foto de Perón en la cocina. Y ahora de grande, unidos y organizados junto a Néstor y Cristina. ¿No la saben? No. Muy de izquierda. Hermoso tema. Hermoso tema. Aprovechemos la letra, dice: ya de bebé. ¿Se llega a enterar la figura? Ahí va. De Perón en la cocina. La venta del Pepo. Y ahora de grande. Ah, lo que es, claro. Unidos y organizados junto a Néstor y Cristina. Como fuerte el mensaje. Se va a enterar la figura en Miami, viene nadando. ¿Estos son los Gedes? A ver, dejalo a los Gedes. Los Gedes que son. La que ya no tiene cura. Ay, me encanta. La banda que acompañaba al Pepo, ¿eh? Claro, claro. Y el Pepo cantando. Los Gedes. Lo atiro con la gorra porque no te cabe una. ¡Dice! ¡Mira, güey! Dale, que jueves, papá, que hoy se sale. Chupete con de fierro en la cintura. ¡Como jueves, peronista, papi! Pasó a todos los
quemaba cuando vos la no te dabas. Lindo el mensaje. Sí, vamos, pasó Pepa. La canción de Yayo por acá y dijo que esto es un montón. Perdón, no confundan. Son licencias poéticas estas, claro, chicos. Sí. Licencias poéticas. Licencia poética le dieron el que escribió esa noche. Por eso sonó esta canción. Es una, ¿no? Crítica muy social, bien. No lo entiendo. Esto es una crítica social. Salida de comediante deportivo. Ahí está. Aprendan. Te estoy elongando, dale. Sos el único comediante deportivo del país. Sí. Del mundo. Y en breve. Y en breve, sorpresa. Así te lo sorpresa. Digo. Sorpresa. Siempre sorprende a alguien. A mí me dejó siempre con los ojos así y no sí salí a ningún lado. Sorpresa. Qué lindo. Es dale hermoso con otro. Prepárense. Y las palmas arriba. Es igual al parlante que pone en la cancha de Boca. Upa, upa. Me gustó el final. Sí, ponele. No estuvo bien igual, pero la intención vale. Uno cuando toca un instrumento tiene que soplar continuo y vas con los dedos marcando las notas. Acá la gente la hace con la lengua. Muy bien, Martín. Y eso que no afiné hoy. A ver, afiname vos. Cantate otra. Cantate otra. ¿Qué más da? Y tenías que cantar igual la perdida, ¿no? Y las palmas. Bueno, ¿sabés que me imagino a muchos de los que están escuchando? Se fueron a la mierda. Haciendo esta pelotudez en el auto, en el laburo. No estamos leyendo el chat, pero. Ay, me quedé. No estamos leyendo el chat, pero en un ratito vamos a. Te quedó como el eco, ¿no? Sí, soy el oyente del baño. Tanto criticado. Te comiste el oyente del baño. Te podés transformar en tu propia playlist. Ah, sí, claro. Obvio. Sí. Che, una más, dale. 11-6-4. Mira. De corazón, señores, soy Evo Edu y soy hincha del ciclo. No, un temazo, muy bien. Les agradecemos por estar escuchándonos. Acá están preguntando si es verdad que Retarde termina, si no seguimos en 2025. Bueno, vamos a decir la verdad. El 20 de diciembre termina. El 20 de diciembre termina esta temporada. La temporada de este año. ¿Y empieza a retar de verano o no? Eso no se tenemos sabe. Tenemos noticias hasta el 20 de diciembre. ¿Tenemos noticias? Tenemos miedo que después de la canción diga cómo te duele la cola desde el 20 de diciembre. Sí. Yo creo que la gente tiene que empezar a juntar acá en la esquina pidiendo que retarde. Sí, una vez vinieron los antivacunas, casi lo cagan a piña José Manuel. Pero... Y Martín no lo salvó a decí que, decí que salí a defender. No, yo me puse en el lado que tenía que ponerme, con los antivacunas. No puedo creer. En vez de acompañarlo a José Manuel, cruzó, se hizo el boludo. Y yo lo llevé en mi auto a la figura, ¿no? Mi Clio, tenía el Clio en ese momento. O sea, cuando salió del asiento trasero acostado, chico. No fue acostado. Un saludo a la Pantera Rosa, me hizo todas las tardes. Me hizo acordar cuando llegó Monzón y estaba Susana en el baúl. Qué linda historia, la comparación. Igual, Hablando de Balú, un beso a los Orlender. Vamos. Bien. Y un beso también a la gente de Colchones Megatec. Por supuesto. A Gabriel Villarruel. Que tiene el baúl lleno de almohadas inteligentes. Menos mal. Y se los acerca a tu casa. Exactamente. Por supuesto. 28 líneas, cubre todas tus necesidades, mejorando aún más el surtido y la calidad. Cuentan con todo lo que necesitas para descansar de verdad. Espuma alta densidad, resortes pocket, bonel, colchones a medida, viscoelástica, excelentes telas hipoalergénicas. Aprovecha los accesorios, almohadas, protectores, sábanas, bases, de todo. Llama a Gabriel Villarruel en el 11-3285-7166 o seguilo en @colchones_megatec. Bueno, tiene una promo que es imperdible, porque si querés cambiar el colchón puedes pedirle: Gabriel, ¿me traes el Chrome Hotelero Megatec? Que es el que están en los hoteles, obviamente, que es de dos plazas, doble frente, que soporta 100 kilos por lo y cuesta, contado o transferencia, 220 lucas. Y si no, te da la posibilidad de pagar en 12 cuotas fijas de 25.900 pesos. Pero por las dudas, mandale en WhatsApp, porque me dijo: tengo más opciones de pago. Así que mándenle WhatsApp a Gabriel al 113-285-7166. Y él te va a decir de qué manera te conviene pagar el colchón. Le explicamos a la gente también, porque por ahí vos tenés unos manguitos ahorrados y pones ponele un 25, claro, un 30 y un 50 después... y 50. Claro, exacto. Así que muy bien, aproveche, un abrazo a Gabriel y síganlo en Instagram. Colchón, no se duerman, ¿eh? Hiciste la cama. Ahora, en Retarde,
RE Noticias. Todo lo que no tenés que saber. Sting regresa a la Argentina, chicos. ¿En serio viene? Me vuelvo loca. Y le favorece el cambio. Porque... No, pero viene a cantar. En realidad viene a cantar, claro, sí. Viene al Movistar Arena. En realidad tenían programado un show que estaba completamente agotado. Esto es el 23 y 24 de febrero, porque agregó una función más en el Movistar Arena. Fue se agotó la primera. Qué raro que no hace un estadio, ¿no? Un Sting, un Vélez, un River. Pero bueno, en el Movistar entra muchísima gente. No me acuerdo ahora el número. Es que hoy toque 15.000. ¿Cuánto? 15.000 personas. La última vez que vino con The Police hizo River. Hizo River. Sí, pero para con The Police. Vamos a aclarar algo. En este tour que está haciendo Sting, van a hacer varios shows. Sí, van a hacer varios shows, claro. Y además va a ser la parte de The Police también, ¿eh? No es que vas a ver solo la parte solista de Sting. Claro. Va a también tener temas de The Police. ¿Puedo contar algo? Pero para que no vayan las cosas del cuaderno. Es un dato interesante. Sí, ya lo estoy abriendo. The Police vino a la Argentina cuando recién estaban haciéndose famosos. River, fines de los 80. No, acá estuvieron antes, tocaron y fue... También fue mi hermano. Ah, está en las cosas que nos chupan un huevo. No, pero mi hermano fue a ver a dos. En las cosas están ahí, fue a ver a Queen. A Queen. Pero también, cuando vino The Police, ¿a dónde tocó? ¿Sabés dónde lo vio? En New York City. Y acá, en Álvarez Thomas. Y te digo más, no estaba ni siquiera lleno el lugar. Mirá. The Police era la primera vez que venía a Argentina. Hermoso. Y mirá. Un dato, nada más. Dato no. No, eso no nos chupa para nada un huevo. La última vez que vino Sting a nuestro país fue en 2017. Pero ya vino solito. Había estado en el Hipódromo de Palermo. Esta vez las fechas programadas para el año que viene son el 23 y el 24 de febrero, ahí en el Movistar Arena, y se agregó una nueva función. Qué lindo. Lindo para verlo ahí igual. Se escucha muy bien, se ve muy bien. Es tremendo. Es hermoso. Para caras. Sí, y no me acuerdo el número ahora, pero yo quise sacar y ahora que agregaron la nueva función dije, vamos, nueva función, fin de mes. No, tengo un mango. Pero no puedo sacar la tarjeta. Si hay que pagar la tarjeta después. No, está bien, pero si tarjetea, capaz que hay cuotas. Bueno. Si lo compras con tiempo, comúnmente tenés que enganchar alguna promo de algún banco. Te lo venden en tres o en seis cuotas, ponés. Sí, y está tan caro que también te lo venden cuatro. 72 años tiene Sting. ¿Cuánto? 7-3. 7-2. Impecable, ¿eh? 7-2. Y está muy bien. Y siempre hablamos, vos, Arby, creo que la vez pasada habías hablado del Tiny Desk. Ah, es genial. El de Sting, sí, ¿lo viste? Es genial, sí, por supuesto. Está con el rapero, no me acuerdo el nombre del rapero, pero está muy bien ese Tiny Desk. Sí. Yo tengo otro dato, ¿sabes que no usa, para bañarse usa solo agua? No usa ¿Y shampoo, con qué crees que se bañe? ¿Con aceite de oliva, boludo? No, tiene razón. Imagino que usa shampoo, jabón, él no. Bueno, se nota igual, ¿eh? No usa nada. Se nota. Debe tener el archivo. Tengo otro dato. Tiene un pito más grande que el mío. Upa. Tengo otro dato que lo voy a buscar acá. Y lo vamos a ir anotando. Me estaba olvidando. Qué lindo pero es. Pero lo encontré hoy. Qué lindo Yo es. Yo tengo otro dato para tirar después. A ver, contalo mientras Noel busca el de ella. Sting come guiso de lentejas y no le pone chorizo colorado. Está bien, que cae muy fuerte. Está muy bien. Sí, no está mal datos de Sting. 11-6404-1015. Sí. Mirá la declaración que tiró. Dice, Sting lo dijo esto. Son tirapiedras de Saavedra, dijo. No, dijo, no. Me convertí en padre por accidente 6 veces. Arvin. Así de inteligente soy. Sin embargo, fueron los accidentes más felices de mi vida porque son seres humanos. Realmente no puedo tomar mucho crédito por eso, pero lo son y también han producido 7 nietos. Tuvo 6 pibes de pedo. No tenía la intención de ser el patriarca de una tribu, pero lo soy. 6 veces se equivocó Sting, complicado. Bastante no bien. No te equivocás así. Bueno, Sting también dijo: si hubiese nacido en capital, sería de Platense. Y si hubiese nacido en provincia, también sería de Gimnasia. Vos pero también si nos podés Platense está en provincia. No, ahora está en Saavedra, Platense. Sí, Capital Federal. Que ahora lo trasladaron. General Paz. No, lo trasladaron porque esto, el macrismo fue. Esto fue el macrismo, señor. Nada que ver. Entonces, que no. Como para darle el pie a Arbili, Sting agregó una nueva función en el Movistar Arena. Qué bien. Deportes. Señores, señor país, ustedes saben que esta semana la revista France Football, y allí en Francia, le entregó el premio al mejor jugador de la temporada pasada del mundo mundial a Rodri. Rodri, sí. El futbolista español que está en el Manchester City. Bueno, fue celebrada en París esta
situación. Le ganó a Vinicius, que quedó en el segundo lugar. Y la realidad es que hay gente que está a favor y otra no tanto de esta designación, hay porque dicen es un jugador normalito, buen jugador, pero de ahí a ser mejor jugador del mundo, sí. No está muy de acuerdo. Pero calculo que deben evaluar todo. La soberbia de Vinicius lo dejó afuera. Yo creo que sí, ¿sabes por qué? Porque los que votan son los capitanes de los equipos, sí, los técnicos y también la gente. Pero el tema no pasa solamente por ahí, sino porque en las redes sociales de Rodrigo, la gente se expresó y lo liquidó. En las redes sociales le ponían: no te mereces el Balón de Oro, deberías devolvérselo a Vinicius, nunca serás Vinicius, estás robando un premio, no te lo mereces, le robaste a Vini, el balón era para otro, y así un montón de gente puteándolo en colores. El error que cometió esa gente fue que le mandó estos mensajes a Rodri de Paul, no a Rodrigo de España. Y lo putearon en colores. De Paul, dicen que agarró el Twitter, el Instagram, y dijo: De Paul, me están puteando en colores. O sea, claro, De Paul ya no tengo nada que ver, muchachos. Además, De Paul se habrá puesto contento porque habrá dicho: uy, nadie me dice que salí con Tini, y me putean por eso. Es que la verdad, además de hater, sos un gil. Sos un gil. En una foto de Paul aplaudiendo, dice: gracias, no me merezco tanto este amor, y abajo todas las puteadas. No era ese Rodri, muchachos. Era otro. Escríbanle a Rodri en el Instagram, que voy a decir: @DiegoArdili. Sí. Escriban. Sí, que Diego le pase el mensaje a Rodri. Listo. Sí, yo claro. Se lo paso. A Rodrigo Vagoneta se lo voy a pasar. A Rodrigo Vagoneta. Dale vos. Título. Título. Voy directo entonces. Esta noticia es muy copada. Escuchen esto. La primera ¿cuál vez sería en el la título? Historia. El título no te lo voy a decir. Tecnología. Quiero que genere misterio. Tecnología. La primera vez en la historia que esta empresa hizo un estudio. Y en este estudio pusieron a dormir a dos personas. ¿No? Qué bien me vendría a dormir en un estudio. Dos personas estaban en este estudio con la empresa que se llama REM Space. Y lo que hicieron fue tratar de llevarlos al REM, el sueño profundo. Y una vez que estaban en el sueño profundo, tratar de imponerle una palabra a una de estas dos personas. ¿Y qué pasó? ¿Cómo sería imponerle una palabra? No sé, con un proceso que hacen ellos dentro del estudio. Árbol. Pero la idea era, buscaban probar que se pueden comunicar dos personas mientras duermen en dos lugares distintos. ¿Qué? Y lo que hicieron fue poder inducir esa palabra en la mente del otro, en el sueño de la otra persona. Entonces lograron por primera vez que dos personas se comuniquen en los sueños. Incomprobable. Una locura total. ¿Lo viste? Obvio que es incomprobable, no estuve ahí. Ah. Es una noticia. Biribiri. Pero la pregunta es: ¿para qué carajo sirve? ¿Querés que dos personas dormidas se comuniquen? No, ¿sabés para qué va a servir? Te van a meter publicidades en los sueños. Es lo único que falta. En cualquier momento vas a tener publicidades en los sueños. No estamos jodiendo, ¿en serio? Sí, es una posibilidad. Es maravilloso. Es genial. Es un horror, chicos. Hay que ganarle al tío. Mañana. Colchón de mediante. Y bueno, pues está bien. Si dormís, que dormí en un no colchón. No quiero mediante. Pensar, no quiero que me vendan Augusto, nada. Augusto, vos que en tu programa, que es maravilloso, Cultura Geek. Sí. Tengo un PNT de Cultura Geek para mi sueño, barato, sí, te lo excelente. Dejo. Me gusta, compro. Qué fuerte. Sí, sí, sí. Lo que pasó fue específicamente fue que esta persona dormida pudo comunicarle una palabra a otra que estaba durmiendo, y esa fue la primera conexión entre dos personas durmiendo. ¿Cómo que se hizo la historia? ¿Cómo se comprobó eso? Perdón. No sé. Es una buena respuesta, no sé. Claro, ¿no? Se desarrolló un sistema denominado REMIO que se basa en técnicas de seguimiento electromiográfico. Es una fake news. Para mí es una fake news. Es una fake news. Musculares en la fase REM para enviar y recibir información. Es una fake news. O sea cuando la persona se despertó, dijo la misma palabra que la otra había dicho. Sí, y ellos se ve que dentro del sueño pueden rastrear cómo es la actividad del cerebro y ahí detectar que es algo que también se vincula. Sí, sí. Una vez con mi hermana soñamos lo mismo y habíamos dormido juntas esa noche. Nos chupan huevos. Ser que haya soñado toda la familia. ¿Qué soñaron? ¿Con un sándwich de miga? Sí. Eso es hambre. ¿Cómo sabías? Eso es hambre. Ay, un sándwich de miga. No puedo evitar que vengan hacia mí. Che, falta de respeto a papi. Una vez mi hermana y yo soñamos lo mismo y dormimos en la misma cama. Sí. Soñamos con delfines. Soñamos lo mismo. Ah, y es un delfín. Y dormimos. Anda la máquina. ¿Cómo hace el delfín? ¿Cómo? Uf. No, si hoy no, está inspiradísimo. Fanto, ¿no? Sos un pelotudo. No, chico, estás poniéndole onda. Tenés colgada la máquina. Te estoy ayudando. Sorete. Mientras Dieguito Arbili sigue anotando. Ahí está. 591 cosas que nos chupan un. La noticia más importante, la de Martín Vázquez, claro. Amor. ¿Quién es la Barbie? El tono. ¿La Barbie? Sí, quiero agradecerle a la Barbie que grabó el titular de esta noticia. Un ladrón se disfrazó de mimo para no ser reconocido. Pero ¿saben qué le pasó? Cayó en su propia trampa. Esto ocurrió en Oberá, en Misiones. Salió a la calle el tipo a robar un celular. Ahora, bicho, ¿de qué se disfraza de mimo?
cuando manotea el celular y sale corriendo, había cerquita un policía y lo empieza a correr. Y el pelotudo se mete en un negocio y que estaba en una parte donde estaba totalmente oscuro. Pero tenía la cara blanca. Con la cara blanca se ve todo. Igual los mismos tienen que ir presos. Sí, igual el tema fue que la policía le dijo: o habla o verá, ¿eh? ¡Muy bueno! Mirá, esto con la localidad. ¡Maravilloso! Así que bueno, se lo llevaron detenido, muchachos. ¿Qué me cuentan? Bien. Y bueno, ¿qué te contamos? Sí, ¿qué? Que el título era Amor. Tiene que ver. No, tiene que ver con amor porque él se disfrazó de mimo. Lo detuvieron y ahora le están haciendo unos mimos bárbaros. Tried to hurt me, but now I know. Segunda hora de Retarde. Pero tampoco apaguen todo. Es un poco fuerte. Y
queda mucho más. Oh. José Ma y equipo. Hasta las 19. La oficina con vista al río que tanto querés, encontrala en argenprop.com. Tenemos más de 500.000 propiedades esperando por vos. argenprop.com. Entra. Cuando escuchamos la palabra equilibrio, muchos imaginarán a una acróbata caminando por una cuerda floja. Pero existe otra que lo representa mejor. Terruño Reserva Malbec, de Fabré. Un vino con personalidad y estilo. El equilibrio que merecen tus grandes momentos. Balance perfecto. En definitiva, es un Fabré. Beber con moderación, porque su venta menos de 18 años. Tu radio. 101.5. Tus días. La pop. La pop. 101.5. Voces. BBVA presenta al top, top, top del humor. Es así, cambia mucho todo. El cuerpo cambia, el pelo no es que se te cae. Te sale por otro lado, te sale por acá, te sale por acá. Otra vuelta me salió un lunar con un pelo lacio hasta el codo. Le digo, volvé a la cabeza. Moldavski se despide. Últimas funciones. Hoy, 20:30 horas. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro. Invita a Valian, cobertura médica. Vamos con Taraborelli Rentacar. Chango más, sabemos de ofertas. Subite a ON, de Acción Energy. Siempre en Kentucky. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Cuando tenés que decorar o crear un nuevo espacio, lo mejor es encontrar todo en un solo lugar. Venía de Sillas, nuevo showroom, venta directa, Bancalari 2955, salida kilómetro 23, Panamericana. La Negra Pop. El oído te lleva a lugares que vos decís, ah, para este ruido, o no sé, vivías al lado del tren, o pasa un tren y yo pienso que tengo que chapar, que tengo que esperar, que hay un pibe que me está esperando en algún lado de flor. Yo te quería ir con de las vías ahora, señora, ¿no? Porque si no. Vamos por cruzar el paso a la mujer. Bueno, chicos. Baja bueno, la barrera, la señora chapa. Bueno, chicos, cada uno le pega por donde le pega. Señora. De lunes a viernes, a las 9, Elizabeth Bernassi te calienta el dial. En 101.5. La Pop. Saint-Tropez es el jabón premium para tu piel, porque está elaborado a base de cremas, aceite de coco y manteca de karité, y con 6 fragancias exquisitas. Saint-Tropez, tu piel divina a tu alcance. Esperando la carroza en el Teatro Broadway. Ay, no me diga. BBVA presenta Esperando la carroza. Últimas semanas. Hoy, 20:30 horas. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Broadway. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Vamos con Taraborelli Rentacar. Subite a ON de Action Energy. Siempre en Kentucky. Esperando la carroza en sus últimas semanas. Che, no te remonte que no sos barrilete, Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Moloco, el máximo exponente del indie folk, vuelve al ruedo con su más reciente single, Si Sabes Regresar. Toda la noche estoy en lenta, buscando una respuesta, yo no puedo pensar. Moloco nos adelanta su próximo álbum con Si Sabes Regresar, disponible en todas las plataformas digitales. Es un lanzamiento 701 y Caraza Records. Escuchanos. Compartí. Miranos. Escuchanos. Compartí. Viralizá. Seguinos en redes. Seguinos en redes. Arroba Pop Radio 101.5. Cuenta una antigua leyenda argentina que un joven perseverante salió en busca de la mágica flor del Ilolay para ayudar a su familia. Por eso, hace más de 95 años, en Ilolay nos inspiramos en esta historia para acompañar a quienes cada día salen a buscar lo mejor para su familia. Ilolay, florece lo bueno. Ok. La primavera no volvió. La fuimos a buscar y la trajimos para vos. La primavera hizo pop. 101.5. Vos sabés. Ah, con razón, mi señora el otro día decía, el chiquito no, dame el grandote. Estaba soñando con la publicidad del alfajor, entonces. Chicas, ya cantó de ese sí, estilo, ¿no? Sí, claro. Le agradecemos a la gente de la Puerto Rico que nos mandó una merienda increíble. Cremonas rellenas con jamón y queso, facturas, carrot cake. Bueno, una cosa increíble. Son muy ricos, ¿eh? Y la verdad,
Es un lindo lugar también, donde tenés 2x1 de vermut, clase de tango, de todo. De todo. En Alsina y Defensa, metros de Plaza de Mayo, arroba la Puerto Rico Café, los encontrás y los seguís así. Che, no te puedo creer que tenemos móvil. Este programa tiene todo. ¡Opa, la lapa! Encima con un compañerito de la casa. Estamos en el Buenos Aires Music Video Festival 2024 y nuestro cronista es nada más y nada menos que Eddie Babenco. ¿Cómo estás, Eddie? ¿Andás por ahí? Hola, Nove, hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Sí, no solo estoy por acá, sino que si me están viendo, estoy sentado en el sillón más importante de la noche, en este momento, aprovechando, ¿no? ¿Cuánto humo? Es el sillón de Dillom. No sé si lo están viendo, ¿no? Sí, lo estamos viendo. Se ve espectacular. Si conocen todo lo que es la imaginería del disco por cesárea de Dillom, estamos en una habitación que está completamente tomada por esas ideas, por esas imágenes, por un montón de... Bueno, de cosas que tienen que ver con las ideas visuales. El último, ¿no? De Dillom. Claro. Así que, bueno, acá estamos en el C Art Media, el último disco, y que vean. El C Art Media en el barrio de Chacarita, y acá, como vos decías, donde se está llevando adelante el Buenos Aires Music and Video Festival, el festival más importante de música y audiovisual de Latinoamérica. Esto está empezando, recién empieza, imagínense. Que es temprano, recién de a poquito está empezando a llegar la gente, pero en un rato esto va a estar lleno de artistas muy importantes, sobre todo de la nueva escena, de la nueva generación de músicos, que vienen acá al evento de cierre, ¿no? Al evento en donde se va a hacer la premiación. Me afané el osito, mirá, estoy con el osito, me lo afané sin querer. Che, qué bueno la premiación de los videos, sí. Se ve muy bien todo, cómo está armado, Eddie. Pero sí, les voy a mostrar, ¿quieren que les muestre un poquito? Sí, les muestro, sí, a ustedes que están viendo, les muestro a la gente que está viendo por YouTube y le cuento a la gente que está escuchando la radio. Recién estaba sentado en un sillón. Todas las imágenes del disco de Dillom tienen que ver con una cosa medio tétrica, medio oscura, ¿no? Entonces son todas telas rasgadas. Es un sillón antiguo con un osito de peluche tocho mierda. Y después todo lo que hay es las paredes con telas, ¿no? Con imágenes de la ropa que usó Dillom en la presentación de este disco, con la tapa del disco en una gigantografía, con un montón de imágenes de los músicos que participaron en el disco, con, bueno, imágenes que se ve que les sirvieron de inspiración, ¿no? Qué lindo. Hay como unos Frankenstein ahí, unos coyotes, bueno, luces naranjas raras, ¿no? Cosas curiosas. Y, bueno, y hasta invitaciones a lo que fue la primera presentación de este disco en el Teatro Coliseo. Quiero decir, hay, de hecho... Si alguno está mirando, arriba de una mesa negra que hay acá, hay como una especie de cordón umbilical largo y asqueroso. Porque claro, por el disco de... por cesárea. Porque el disco se llama Por Cesárea. Qué bueno, buen tema el de... Con el uterino, con el nacimiento, sí. Qué lindo tema el que comparte con Calamaro, iba a decir. Lindo tema. ¿Me escuchás? ¿Nos escuchás, Eddie? ¡Ay, no! ¡Lo perdimos, Eduardo! ¡No! ¡Hacé la parabólica, Eduardo! Estábamos escuchando a Eddie Babenco, que está en el Buenos Aires Music Video Festival, que se viene desarrollando desde hace largo y hoy termina. Nunca toqué más. Ahí estás. No, pero está más tartamudo que... Voy a salir porque acá te pierdo un poquito y es genial. Sí, sí, se está escuchando entrecortado. Estoy saliendo. Bueno, ¿les cuento entrecontra un poco? Sí, obvio. Problema de comunicación, se corta un poquitito. Ahí me escuchan, bueno, buenísimo. Vos entrás y tenés toda una serie de televisores muy largo en una cosa que tiene que ver con mostrar el trabajo de los creadores de video que trabajan en este país. Hay cosas alucinantes, muchas cosas que tienen que ver con la naturaleza. Por ejemplo, en una de las pantallas podés ver imágenes de picos nevados. En otra de las pantallas podés ver imágenes del fondo del mar con peces naranjas. En otra de las pantallas podés ver imágenes de un río con un árbol, piedras, ¿no? Como una... Bueno, todo tiene que ver con lugares de distintas partes del mundo que fueron filmados, escenas de Uruguay, escenas de distintos lugares, todas registradas acá, que muestran un poco lo que es el trabajo de los creadores de video en Argentina. Hay una especie de alfombra roja que ya se armó. Está llegando a poquito un poquito de gente. En un rato seguramente llegarán los invitados estelares. Música con todo, por supuesto, y un auditorio con unas 300 butacas que está dispuesto para que, bueno, los invitados participen de la premiación que va a ser en un ratito. Hay un montón de categorías y algunos de los nominados más importantes son Milo J, Dillom, Yami Safdie y otros artistas también que van a ir llegando a lo largo de la tarde. Eso es un poco lo que está pasando acá en el C. Estamos empezando el asunto, está empezando a ponerse colorido. Seguramente en un rato vamos a tener más cosas para contarles. Y compiten videoclips, ¿no?
Exactamente, compiten videoclips en distintas categorías y además va a haber espectáculos musicales. De hecho, está a punto de empezar el primero. ¿El primer videoclip? Mirá. No, el primer músico que va a tocar en el escenario. Fran Berzagua se acaba de presentar. Está con su guitarra y va a hacer unas canciones como para ir poniendo en calor este asunto. Está acompañado de uno que tiene una maraca en la mano y él con su guitarra ya empezó a acompañar un poco y a armar el asunto. De a poquito la gente se va sentando, va encontrando su lugar y este lugar se va llenando de gente muy vinculada a las nuevas generaciones, a la industria audiovisual y a la industria de la música. Y además Eddie toca fibras nostálgicas porque el videoclip era muy de una generación, no sé, yo me acuerdo de criarme con videoclip, no sé si vos también, pero toca esas fibras nostálgicas. Ahí se escucha. Ahí está. Ahí se escucha. De fondo. Sí, creo entender lo que me preguntaste, porque entre el quilombo que acá hay un poco de secoca, pero tiene que ver con el hecho de que el videoclip es una cosa que marcó la década del 90 con la prisión específico dedicados al video, pero el videoclip también es una herramienta muy fuerte para los artistas porque bueno, están todas las plataformas, tenés TikTok. Sí, está difícil. Bueno, Eddie, después retomamos la comunicación porque se entrecorta, ¿sabes? Te mandamos un beso grande, quédate por ahí para seguir cubriendo esto que se llama Buenos Aires Music Video Festival 2024, que termina hoy. Estábamos viendo el video Prisma Awards y transmitiendo Eddie Babenco desde el SEART Media. Así que en un ratito tratamos de mejorar la comunicación para poder cubrir este evento que está buenísimo y que nos encantaría que los oyentes sepan. ¿Vamos una tanda? ¿Después seguimos? Eso, vamos a escuchar musiquita. Mira qué lindo, gracias por esto. Esto hace bien, ¿está saliendo el sol? Sí. Está saliendo el sol.